Para garantizar que las familias duranguenses cuenten con agua de calidad y en cantidad, el gobernador Esteban Villegas sigue tocando puertas ante el gobierno federal. Por ello se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, y su equipo, a quienes les presentó proyectos estratégicos para la realización de obras que fortalezcan la infraestructura hidráulica en todo el estado de Durán. El gobernador Esteban Villegas Villarreal sigue tocando puertas ante el gobierno federal. Por ello, se reunió con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo y su equipo, ante quienes gestionó la realización de obras de protección para centros de población, además de infraestructura hidráulica para municipios, a fin de garantizarle a las familias duranguenses el aprovechamiento de este vital líquido así como en cantidad y calidad. Entre las propuestas del Ejecutivo Estatal destaca el proyecto de la Presa Tunal 2, la construcción de la primera etapa de la potabilizadora para la ciudad de Durango y el proyecto de la Presa Arroyo del Agua en el Salto Pueblo Nuevo. Junto a la titular de la Comisión de Aguas del Estado de Durango, Yadira Narváez Salas, el gobernador planteó la necesidad de rehabilitar la Presa del Hielo, así como la construcción de otros sistemas de aprovechamiento de agua.